¿Qué tal? Saludos. Una semana más estamos aquí en Informativos Bajo Aragón para contarles y ver en imágenes lo que ha dado de sí esta semana en cuanto a información se refiere. Llega el verano y con él los planes con los amigos y las ganas de salir, y sobre esto preguntamos en nuestra encuesta semanal. ¿Qué le parece que para que los bares y restaurantes puedan sacar las terrazas a la calle se tenga que cortar al tráfico el centro de Alcañiz? Vamos a ver qué opina la calle. Yo creo que es fundamental, ¿no?, que se cierren. Es mucho más cómodo para todos. Y yo no tengo niños, pero ya mayores. Pero es decir, es mucho más cómodo para los padres, en fin, y en general es una buena medida. Fatal. Por nuestra parte, fatal. Mi marido está cabreado, porque le toca ir a dar mucha vuelta 3 o 4 veces que viene cada día. Yo entiendo que beneficia a los bares, pero perjudica a la mayoría de los vecinos de por lo menos esta zona. Muy mal. Porque el centro es un centro. Y siempre el centro ha existido. ¿Y ahora por qué lo cierran? Siempre las cosas que son buenas para el pueblo, no se debe cerrar todo eso. Ni fu ni fa. A ver si me entiendes. Yo tengo coche, pero está muy mal hecho, pero ¿qué voy a hacer? Que se retiren un poco, pero el conductor tiene que pasar el coche. Yo creo que sí. No me parece muy bien. Si se puede, que acceso, que el tráfico puede funcionar, que en traza me parece bien, pero que luego hay un poco de cambio, que la gente está acostumbrada a pasar y tal, y que llegue y esté cerrado, pues a mi parecer no me parece muy bien. Pues esta ha sido la opinión que nos ha trasladado la gente acerca de la polémica generada en los últimos días acerca de si los bares pueden sacar o no las terrazas a la calle y de si se debe cortar el tráfico en el centro de Alcañiz. Nosotros continuamos en Informativos Bajo Aragón, a continuación con la recomendación de nuestra compañera Yolanda Tello. Muy atentos a aquellos conductores que tengan un modelo de coche Nissan, porque la recomendación les interesa. En Automartín Alcañiz premian tu fidelidad como propietario de un Nissan. Por eso, si tienes que llevar el coche al taller, no sufras, porque te dejan uno de estos 3 vehículos gratuitamente mientras dura tu reparación. Y si lo que te preocupa es el dinero, te hacen un primer chequeo gratuito y además te igualan el precio si has encontrado otro presupuesto comparable. Y es que Nissan premian tu fidelidad. Y llega el fin de semana y lógicamente nos interesa saber qué tiempo va a hacer. Les adelanto que vuelve el calor, pero sin embargo no nos olvidamos de las tormentas a partir del sábado por la tarde. Nuestro compañero Javier de Luna nos da más datos. Hoy nos encontramos en la Plaza de España de Fuentespalda, junto a la iglesia parroquial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tenemos por delante el primer fin de semana de este mes de junio. Junio que ya da comienzo al verano meteorológico. No obstante, no será hasta el próximo 22 de junio cuando empiece el verano astronómico. Tenemos por delante un fin de semana en el que van a subir las temperaturas. Ya lo hemos notado hoy con esa parada de los vientos de cierzo y ya alcanzamos temperaturas que superan incluso los 30 grados. Mañana vamos a continuar con esta tónica, pero vendrán las tormentas que serán frecuentes en todo el territorio, que aparecerán por la tarde y que localmente pueden ser bastante intensas, aunque también habrá lugares en los que no se producirán. El domingo esas tormentas irán a menos, pueden producirse ya más localizadas en el Maestrazgo, Matarraña o incluso en cuencas mineras, pero ya desaparecería bastante el riesgo de tormentas si se impondría el sol y este ambiente ya caluroso, casi de pleno verano. Y para finalizar, haciendo referencia a que en junio es muy extraño que no escuchemos tronar antes de que se produzcan precipitaciones, recuerden, en junio lloverá, pero antes tronará. Que pasen un feliz fin de semana. Y también esta ha sido una semana muy intensa en cuanto a información y actualidad se refiere. Lo repasamos a continuación en titulares. Cretas busca al autor o los autores de unas pintadas que han aparecido esta semana en la fachada de la depuradora municipal, en las que se acusa a la corporación municipal de corrupta. Calanda pondrá wifi gratis en la Plaza de España de esta localidad. Se informó de ello en el pleno del lunes celebrado en el ayuntamiento. Y fíjense bien en estas imágenes que están viendo, porque puede que no se vuelvan a repetir. Para ello, 300 pescadores del Bajo Aragón Caspe van el domingo a Madrid para exigir que se anule la sentencia del Supremo que prohíbe la captura y suelta de especies invasoras como por ejemplo el siluro y la carpa, mayoritarias en el mar de Aragón. Están en juego más de 6 millones de euros de ingresos en toda la comarca. Y también en estos informativos Bajo Aragón nos hacemos eco de la denuncia que nos llega desde el AMPA del Colegio Emilio Díaz de Alcañiz. Piden al Departamento de Educación del Gobierno Autonómico que reduzca las ratios de alumnos por profesor en los comedores para evitar que se vuelvan a repetir situaciones como por ejemplo la de este año, cuando han tenido que prescindir de 2 profesionales.
La falta de fondos vino determinada a principios de curso por una reducción de 6 euros en el precio del comedor escolar, una decisión que fue celebrada por los padres, pero que vino acompañada por una reducción de plantilla, puesto que se dejaron de ingresar en torno a 700 euros al mes. Por ese motivo, el centro decidió prescindir de una monitora y una profesora de inglés que se encargaban de dar servicio a los niños del comedor durante una hora al día, a las que se pagaba gracias al superávit alcanzado por los ingresos de comedor. Entonces no entendemos nada, no entendemos si la ratio es 25 o es de 25 a 40, que la cosa cambia mucho. Me refiero, porque atender a 40 niños de monitor, o sea, de comedor, es muy complicado. Yo lo entiendo. O sea, si es complicado atenderlos en una clase, pues en un momento de comida es muy complicado. Y 25 niños de infantil ya no te quiero contar. Lo decía el presidente del AMPA, la ratio de comedor infantil está entre 15 y 25 niños y en primaria entre 25 y 40. El centro considera que así los pequeños no están debidamente atendidos y por eso se plantean solicitar una reunión a la consejera de Educación, Maite Pérez, para intentar alcanzar una solución. Sí, algo hay que hacer. Nosotros seguimos como hormiguitas, vamos dando pasos, pero vamos intentando hacer, ¿no? Intentando llegar. Y yo creo que nuestro objetivo es ese, que se regule por ley unas ratios inferiores, donde los críos que se queden al comedor en ese momento estén bien atendidos, en el momento de la comida, de hábitos de higiene, de todo, ¿no? Pues que estén bien atendidos. A pesar de la reivindicación del AMPA, Educación confirmó al colegio que estaba cumpliendo los ratios que comparten todos los centros en Aragón. Y en la situación contraria, los más de 50 niños de la guardería infantil de Valderrobres que esta semana han vuelto a las aulas después de 7 meses. Recordamos que tuvieron que ser desalojados después de que un incendio en la caldera de biomasa afectase a las instalaciones. La noticia ha sido acogida por padres, alumnos y maestros de manera muy positiva. No obstante, lamentaron la tardanza en volver a la normalidad. Ya era hora, después de casi medio año, yo creo que largo, que ya tocaba. Durante este tiempo, los alumnos de la guardería han realizado sus clases en un espacio habilitado en la residencia para la tercera edad de la localidad. Pues a gusto hemos estado porque los niños se adaptan a lo que tú les adaptes, pero bueno, aquí tienen muchísima más luz, allí no tenían luz, no podían salir al patio, estaban encerrados, según si había algún muerto pues no podían ir al servicio, tenían que hacer las necesidades en la misma aula, pero bueno, los niños se adaptan a lo que tú les mandes, pero claro, aquí tienen mucha más libertad, tienen mucha más luz y pueden jugar y pueden estar cada clase en su clase. Los pequeños recobran así la normalidad después de 197 días fuera de sus aulas. Ha habido que adaptarse un poco, pero bueno, poco a poco pues te ibas adaptando. Pero hombre, la verdad es que tenías ganas ya de llegar a la normalidad y de venir a una instalación como esta. Siendo nueva como es, estando tan preparada, pues la verdad que apetecía. O sea, que he improvisado, pero al final se acostumbra uno, pero nos alegramos mucho, la verdad. El centro cuenta además con una nueva caldera de gas ciudad. Y este fin de semana, en cuanto a deportes, tenemos la cita en el Maestrazgo con la novena edición de la marcha cicloturista y no nos olvidamos del slalom mixto que se va a celebrar en Motorland. Nuestro compañero Javier Vilchez, de nuevo una semana más, nos da más datos. Esta vez nos hemos venido hasta Alcoriza porque esta localidad bajo aragonesa va a ser el punto tanto de salida como de llegada de la novena edición de la marcha cicloturista Geoparque del Maestrazgo. Precisamente nos encontramos ahora mismo con el presidente de Club Ciclista Alcoriza, con José María Torres, que es el club organizador de esta marcha cicloturista. José María, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, un año más, cuéntanos cómo se prepara la marcha. Aquí estamos, ultimando todos los detalles. De momento la organización va en perfectas condiciones. Y bueno, estamos ultimando hoy, se cierran las inscripciones y bueno, vamos a contar con unos 405 participantes. ¿El recorrido, igual que otros años, hay algún cambio especial? Bueno, el recorrido mantenemos el del año pasado, que son el recorrido largo, pero este año hemos incluido un recorrido corto para dar opción a los ciclistas que tienen menor preparación física, puesto que el recorrido largo era un recorrido con 3.050 metros de desnivel. Y claro, para hacer ese recorrido ya hacía falta una preparación especial para poder llevarlo a cabo. Bueno, este año además esta cicloturista tiene una coletilla, Gran Maestre, ¿por qué? Sí, bueno, pues la Gran Maestre al final desde la Junta Directiva hemos creído conveniente darle un realce, un poco de publicidad para los medios de comunicación, para que la gente nos conozca, y nos parecía que el Geoparque de Maestrazgo vía Alcoriza era muy largo. Y entonces, haciendo un poco mención a lo que es el recorrido que transcurre a lo largo del Parque Cultural del Maestrazgo y en este caso el Geoparque, donde hay cuatro monumentos con características naturales,
pues bueno, creímos conveniente que, digamos, el membrete fuera la Gran Maestre 2016, que cada año iremos cambiando de edición, por supuesto. Muy bien, pues todo preparado en Alcoriza para mañana sábado dar salida a esta vuelta cicloturista al Geoparque del Maestrazgo. José María Torres, presidente Club Ciclista Alcoriza, muchas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros, Javier. Gracias. Un abrazo. Y seguimos hablando de ciclismo y en este caso con dos citas. Una, para los amantes de la BTT, en este caso con la BTT que se va a celebrar en la Puebla de Híjar. Y también para los chavales de categoría escolar tenemos otra cita, en este caso con la reunión de escuelas ciclistas que va a tener lugar mañana sábado por la tarde en Caspe. Y este primer fin de semana del mes de junio también vamos a tener pesca, en este caso en el Mar de Aragón, donde se va a celebrar el tercer concurso de siluro en Chiprana. Y también el fútbol y el baloncesto van a ser protagonistas este fin de semana. El equipo cadete del Caspe va a jugar el partido de ida de la fase de ascenso a División de Honor, mientras el Polideportivo Andorra de baloncesto juega en Tarazona el playoff de ascenso. Y el motor también va a ser protagonista este fin de semana con dos citas, una aquí en Alcañiz, en Motolan Aragón, donde va a celebrarse el quinto slalom mixto, y otro un poquito más lejos, en este caso en el circuito de Montmeló, donde se celebra el Gran Premio de Cataluña de MotoGP. Feliz fin de semana deportivo para todos. Y este fin de semana, ¿qué podemos hacer en el territorio? Lo repasamos en la agenda. ¿Todavía no tienes planes para este fin de semana? Yo te propongo. Alcañiz inaugura la Feria de la Cerveza Artesana, Birrañiz. Y si vamos para Calaceite, ya puedes disfrutar de la exposición La Parte y el Todo en el Museo Juan Cabré. Y precisamente el Matarraña celebra este fin de semana el Día de la Comarca y lo hace esta vez en Cretas. Además, Agua Viva acoge una nueva edición de Salven Luz Río Bergantes Festival con la actuación de varios grupos de rock. Y si hablamos de fiestas, tienen en La Ginebrosa la Fiesta de la Cereza, en Más de las Matas la Fiesta Remember y en Valderrobres el Mercado Medieval. Ya lo ven, todo preparado para que este fin de semana salgan de casa y disfruten de este buen tiempo. Todas las ventajas de ser un propietario de Nissan las tienes aquí, en Automartín Alcañiz. Gracias, Yolanda, por tu recomendación. Gracias también a ustedes por acompañarnos una semana más en Informativos Bajo Aragón. Ya lo han visto en nuestra agenda de este fin de semana. Nos esperan muchísimas actuaciones, muchísimas actividades con las que no quedarnos en casa. Recuerden, volvemos la semana que viene, pero hasta entonces pueden mantenerse informados en lacomarca.net, lacomarca.tv y en la nueva aplicación La Comarca, que hemos lanzado desde el Grupo de Comunicación La Comarca para mantenerles informados a lo largo de todo el día. Como siempre, que pasen un buen fin de semana y hasta el viernes.